A mis compañeros de mesa directiva, la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, el honorable concejal Elesí Ávila, saludar a mis demás compañeros honorables concejales, dar un saludo muy especial a la doctora Lady Natalia Montes Arciniegas, al ingeniero Alejandro Yepes Lozano, técnico administrativo, supervisor, contrato PAE, para el señor secretario de la corporación, doctora Ibe Rivera, y su equipo de trabajo, para los medios de comunicación, hoy miércoles 13 de septiembre, sesión ordinaria, donde haremos la socialización por intermedio del técnico administrativo del contrato PAE, proyecto de acuerdo por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencias futuras. Saludar también a la comunidad en general y en especial los que nos ven a través de Facebook Live. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Sí, señor presidente, un cordial saludo para usted, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, al doctor Elesí Ávila, primer vicepresidente, a la doctora Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente, a honorables concejales que hoy hacen parte de la sesión extraordinaria miércoles 13 de septiembre del 2023, a los medios de comunicación, el periodista Mario Grajales que hoy nos acompaña, al equipo de la Corporación Edilicia. Le damos un saludo también a la comunidad en general que hoy nos hace seguimiento desde la plataforma Facebook Live de la zona urbana, zona rural del municipio. Un saludo también especial para la Magister Lady Natalia Montes Arciniega, Secretaria de Educación Municipal, y al ingeniero Alejandro Yepes Lozano, técnico administrativo, supervisor del contrato PAES, bienvenido a nuestra corporación. Sesión extraordinaria miércoles 13 de septiembre del 2023. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, aprobación de actas. Acta número 39 del 4 de abril del 2023. Acta número 43 del 12 de abril del 2023. Acta número 44 del 13 de abril del 2023. Acta número 45 del 14 de abril del 2023. Acta número 57 del 26 de abril del 2023. Acta número 58 del 27 de abril del 2023. Acta número 74 del 15 de junio del 2023. Acta número 85 del 30 de junio del 2023. Acta número 86 del 04 de junio del 2023. Acta número 87 del 5 de julio del 2023. Acta número 88 del 6 de julio del 2023. Quinto, intervención del ingeniero Alejandro Yepes Lozano, técnico administrativo, supervisor, contrato PAE. Tema, socialización, proyecto de acuerdo por medio del cual se concede la autorización para comprometer vigencia futura de sesionales con destino al programa de alimentación PAE, municipio de Tuluá, y supervisión técnica y administrativa. Firma el orden del día Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, Eliesí Ávila, primer vicepresidente, Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente, Eibe Rivera Paella, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión extraordinaria miércoles 13 de septiembre del 2023. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor presidente, voy a aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria miércoles 13 de abril por parte de los honorables concejales. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del
esfuerzo y la lucha surgiste. Huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste. Del esfuerzo y la lucha surgiste. Huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces. Fundan las bóvidas secas con la savia que vibra en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre. Con Frías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu antiguo de tus hijos la heroica sangre. Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu antiguo de tus hijos la heroica sangre. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en su sangre. Hubo un sabio de rancio abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir, y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste. Del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste. Del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en su sangre. Segundo, llamado a lista y verificación del coro. Alexander Agudelo Colorado. Sandra Patricia Rula Cardona. Brian Andrés Avilés Garreta. Eliesí Ávila Ávila. Luis Eduardo Ayala Renquifo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Zulay Córdoba Rangel. José Manuel Rodríguez Poloche. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Cristian Hernández Victoria. Saludo para el honorable concejal que se encuentra conectado de la plataforma, Javier Jaramillo Giraldo, Carlos Arturo Londoño Marín, Julio César Morán Galindo, Albeiro Quintero Barrios, Robinson Rengifo Rodríguez, Diego Fernando Suazo Tálvaro, Ivón Toledo Rojas. Señor presidente, hay coro reglamentario para la sesión extraordinaria miércoles 13 de septiembre del 2023. Tercero, oración. Hoy le pido el favor al honorable concejal Elisí Ávila Ávila, tenga la bondad de dirigirnos la oración. Gracias, señor presidente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Señor, en esta mañana me detengo para darte las gracias por un nuevo día, por la vida, por mi familia, por la salud y por tu bendita compañía. Protégenos hoy de todo mal y cúbrenos con tu mano para disfrutar de la gracia infinita. Amén. A mí me pidieron una oración, no quisiera una misa.
Cuarto punto. Aprobación de actas. Acta número 39 del 4 de abril de 2023. Acta número 43 del 12 de abril de 2023. Acta número 44 del 13 de abril del 2023. Acta número 45 del 14 de abril. Acta número 47 del 26 de abril del 2023. Acta número 58 del 27 de abril. Acta número 74 del 15 de junio del 2023. Acta número 85 del 30 de junio del 2023. Acta número 86 del 4 de julio del 2023. Acta número 87 del 5 de julio del 2023. Acta número 88 de julio del 2023. Señor presidente, estas actas fueron enviadas a los correos de los honorables concejales para su lectura y aprobación. Pongo en consideración la aprobación de las actas. Acta número 39 del 4 de abril de 2023. Acta número 43 del 12 de abril del 2023. Acta número 44 del 13 de abril del 2023. El acta número 45 del 14 de abril del 2023. El acta número 57 del 26 de abril del 2023. Acta número 58 del 27 de abril de 2023. El acta número 74 del 15 de junio de 2023. El acta número 85 del 30 de junio del 2023. El acta número 86 del 4 de julio de 2023. El acta número 87 del 5 de julio del 2023. Y el acta número 88 del 6 de julio del 2023. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Las aprueban los honorables concejales. Señor presidente, fueron aprobadas las actas por parte de los honorables concejales. Quinto punto. Intervención del ingeniero Alejandro Yepes Lozano, técnico administrativo, supervisor contrato PAE. Tema, socialización, proyecto de acuerdo por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación PAE. Municipio de Tuluá y supervisión técnica y administrativa. Hago el llamado para su intervención al ingeniero Alejandro Yepes Lozano, técnico administrativo superior, supervisor del contrato PAE, quien nos hará la socialización del proyecto de acuerdo por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación PAE, municipio de Tuluá. Ingeniero, reiterarle el saludo de bienvenida, explicarle nuevamente la dinámica que manejamos en la corporación. Escuchamos su intervención y posteriormente yo abro el debate por si alguno de nosotros tenemos alguna pregunta e inquietud. Una vez escuchados todos, nuevamente le doy el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Dándole el saludo a la mesa principal, al concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, al concejal Eliezer Ávila Ávila, primer vicepresidente, a la concejal Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente, al doctor Eiber Rivera Padilla, secretario general, y a todos los honorables concejales, periodistas y comunidad en general que sigue la sesión a través del Facebook Live. Bueno, como todos ya bien saben, venimos haciendo
la solicitud de vigencias futuras excepcionales para el año 2024 con el programa Alimentación Escolar PAE, debido a que, como conocemos, el programa de alimentación escolar es una estrategia de permanencia desde el área de cobertura, no es catalogado como un programa social y necesitamos que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan desde el primer día de clase su complemento nutricional. Entonces, nos vemos en la obligatoriedad de iniciar el proceso de vigencias futuras para poder montar los procesos precontractuales y tener la adjudicación del contrato para el operador que nos va a prestar el servicio del restaurante escolar durante la vigencia 2024. Para ello, entonces, invocamos la ley 1483 del 2011 en su artículo primero, que nos habla sobre las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, literal A nos dice que las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. En este artículo primero de la ley 1483, iniciamos como soporte para presentar las vigencias futuras excepcionales y dentro del marco legal tenemos a la ley 715 del 2001 en sus artículos 76, 17, parágrafo segundo, la directiva 017 del 21 de octubre del 2019 de la Procuraduría General de la Nación, que actualmente está vigente porque todavía la Procuraduría no ha hecho pronunciamiento de nueva norma. La ley 1450 del 2011 en su capítulo tercero, en la igualdad de oportunidades para la prosperidad social y lo que lo establece con su artículo 136 en el ajuste de la oferta programática para la primera infancia. La ley 1551 del 2012 en su artículo tercero, numeral 20, en la cual asignan a los municipios los compromisos de ejecutar el programa de alimentación escolar PAE. Y como la alimentación escolar, como lo decíamos anteriormente, conforme a lo establecido en el acuerdo número 50 del 10 de diciembre de 1996 en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, modificado mediante el acuerdo número 016 de julio 31 del 2012 y de acuerdo con lo reglamentado por el decreto 1852 del 2015, implica el desarrollo de las actividades relacionadas con la planeación, contratación, implementación y ejecución, además del cierre de vigencia del programa de alimentación escolar, las cuales están descritas en las resoluciones 00335 del 2021, la 18858 del 2018, que enmarca todo lo que tiene que ver con la población indígena. Justificándolo con la aprobación de la vigencia futura excepcional para el programa de alimentación escolar, se garantiza que la continuidad de las estrategias y pilares fundamentales para el alcance de las metas de cobertura globales y el cierre de la brecha en la educación pública. La optimización de los procesos contractuales derivados del presente acuerdo con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar y jornada única para las instituciones educativas oficiales, el cumplimiento de las obligaciones de la entidad territorial del decreto 1852 de 2015, del decreto 1075 del 2015 y la ley 715 del 2011. En su artículo 76.17, parágrafo segundo, circular externa número 010 del 3 de septiembre del 2021, emitida por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, UAPA. El inicio del programa de alimentación escolar PAE desde el primer día del calendario escolar, la maximización de los beneficios a la comunidad ofreciéndole servicios en forma ininterrumpida y más oportuna, la disminución de los costos de la contratación
y en general de los gastos de funcionamiento, toda vez que de los costos de contratación de una vigencia se sirven las vigencias posteriores y ejecución del presupuesto apropiado en cada vigencia de una manera más rápida y efectiva. Es importante señalar que el programa de alimentación escolar se encuentra reglamentado por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, UAPA. No corresponde a una ayuda social general, toda vez que es una estrategia de acceso con permanencia en el sistema educativo que reúne algunas condiciones como las define su objetivo, suministrar en la jornada académica un complemento alimentario que contribuya al acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, fomentando hábitos alimenticios saludables. Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Tuluá de la Gente para la Gente, en su programa 1, Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el subprograma 1, Estrategias de Acceso y Permanencia de la Población Estudiantil, Proyecto 1, Fortalecimiento de las Acciones Orientadas a Garantizar el Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo de los Niños, Niñas y Jóvenes Vulnerables pertenecientes a los diferentes ejes poblacionales del municipio de Tuluá. Que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consultan las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo 2022 con proyecciones 2022-2023-2032. Que el CONFIS municipal concedió la aprobación para la solicitud de autorización de vigencias futuras ordinarias mediante el acta 270-1-22-13 del 11 de agosto del 2023. Que de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en cuanto al programa de alimentación escolar y en el decreto 1852 de 2015, se establece el financiamiento de bolsa común en el cual concurren recursos provenientes del Ministerio de Educación Nacional, recursos del Sistema General de Participaciones SGP, recursos propios del municipio en consideración a la circular 010 del 2021 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, UAPA, la cual da orientaciones para el inicio oportuno del programa de alimentación escolar en la vigencia 2022, circular que sigue vigente por tal razón, sigue aplicándose para la vigencia 2024. Actuando en cumplimiento de la anterior disposición, se solicita autorización de vigencias futuras excepcionales con el fin de celebrar los contratos que garanticen el programa de alimentación escolar PAE y los recursos para la supervisión técnica y administrativa en el municipio de Tuluá. Se presenta en la tabla siguiente la programación y distribución de los recursos de la vigencia 2024 y se precisan los siguientes valores. Fuentes de financiación del recurso para el 2024, el Sistema General de Participación de Alimentación Escolar, 390.386.000, que son de la LSGP de Alimentación Escolar. El Sistema General de Participaciones, otros sectores, 2.310 millones, SGP, otros sectores, libre inversión. Rendimientos financieros del Sistema General de Participación de Alimentación Escolar, 10.221.000, SGP Alimentación Escolar. Total aporte del municipio de Tuluá, 2.710.607.000 pesos, con un aporte del 30.02%. Una cofinanciación nacional de 6.318 millones, cofinanciación nacional del Ministerio de Educación Nacional, circular 010 del 2021. Total de aportes del Ministerio, 6.318 millones, un aporte del 69.98%, para una bolsa total en común de 9.028 millones, 607 pesos. Para el proceso de la supervisión técnica y administrativa, la fuente del recurso son recursos propios, que son la fuente 101 por valor de 377 millones de pesos y la entidad aportante es el municipio de Tuluá. Como básicamente hoy tenemos lo que es el porqué de la
parte de la supervisión técnica y administrativa. Entonces, el municipio de Tuluá tiene conformado un equipo de apoyo PAE de acuerdo a los lineamientos técnico-administrativos de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender UAPA, que está conformado de la siguiente manera. Un administrador de empresas que hace la parte financiera, que lo, en el momento lo realiza la ingeniera, la administradora de empresas Dayana Correa Hidrobo, una dietista nutricionista, que en el momento está contratada la nutricionista Ana María López Guevara, un ingeniero de alimentos en la parte de apoyo administrativo, en cabeza de la ingeniera de alimentos Ana María Contreras Arce, la parte de auxiliar administrativo, archivo Cardes, lo ejerce en este momento una administradora de empresas, María Camila Caicedo, la parte social, la psicóloga Diana Jimena Gallo Bueno, y un tecnólogo en procesamiento de alimentos que presta apoyo administrativo y labor de campo, con Cristian Silva Trujillo, y los 5 supervisores de campo que realizan las visitas a las 107 sedes que contiene el municipio de Tuluá en sus 18 instituciones educativas, conformado de la siguiente manera. Jorge Hernán Moreno Quintero, ingeniero industrial, que tiene a cargo la asignación de las instituciones educativas de San Rafael, Jovita Santa Coloma, Julia Restrepo y la técnica de Occidente. Juan Pablo Gil Rivera, tecnólogo de alimentos, tiene a su cargo las instituciones educativas y sus respectivas sedes del Alto de Rocío, Alfonso López Pumarejo, Liceo Moderno de Tuluá, técnica industrial Carlos Sarmiento Lora. El tecnólogo en gastronomía, Nerú Bonilla Rivas, tiene asignadas las instituciones educativas Técnica La Marina, Corazón del Valle y María Antonia Ruiz. Andrés Felipe Lerma, tecnólogo en control y procesamiento en calidad de alimentos, tiene asignadas las instituciones educativas de La Moralia, Agua Clara, Juan María Céspedes, y Johnny Duvier Saldarriaga Zuluaga, ingeniero de alimentos, tiene asignadas las instituciones educativas San Juan de Barragán, Monte Loro, Julio César Zuluaga, Gimnasio del Pacífico. De pronto, ustedes se pueden preguntar, hay unos que tienen más instituciones educativas que otros, pero con el fin de poder dar un equilibrio en el número de sedes educativas que deben de visitar los supervisores de trabajo de campo, entonces hay unas instituciones educativas que tienen 10, 12, 13 sedes y otras que tienen 4, 5, entonces hacemos el balanceo para que todos tengan un número más o menos igual, entre más o menos 24, 25 sedes para cada uno. Bueno, fuera de eso, tenemos los cupos asignados para cada institución educativa, de acuerdo en el cuadro está programado, se adelantó, está programado la institución educativa de Agua Clara en su sede San Francisco, tiene 290 estudiantes focalizados, la Nuestra Señora del Carmen 179, Luis Carlos Delgado 187, la General Alejandro Henao, 97, Pedro Carlos Ortiz Lozano, 21, y la sede principal, 782 estudiantes. La institución educativa Alfonso López Pumarejo, en su sede María José Formaza, tiene 405 estudiantes focalizados, en la sede La Esperanza, 120, en la sede Rubén Cruz Vélez, 184. Aquí hago una aclaración, que la sede Rubén Cruz Vélez en este momento está en el proceso de reapertura por la construcción que se realizó. Entonces los chicos están siendo atendidos en la sede sindical
y Antonio Nariño, y en la sede principal, mientras se hace el traslado a la sede nueva. La sede Juan del Corral tiene 342 estudiantes focalizados, la sindical Antonio Nariño 131, la sede Juan María Marcelino Gilibert 358 y la sede principal 159. La institución educativa Alto del Rocío, en su sede indígena Dachi Drúa, tiene 11 estudiantes, la sede principal Bernarda González 61, la sede Santa Manuela 12, la sede Cristóbal Colón 10, la sede Liborio Mejía 14, la institución educativa Corazón del Valle, en su sede San Antonio tiene 68 estudiantes, la San Judas Tadeo 290, José Antonio Galán 177, la sede Madre Caridad 31, la sede María Inmaculada 211, la sede Guillermo de Martínez 256 y su sede principal a Tomás Uribe Uribe 180 estudiantes. La institución educativa Gimnasio del Pacífico, en su sede Julia Becerra, tiene focalizados 290 estudiantes, la Débora Guerrero Lozano 30, la sede José Joaquín Jaramillo 266, José Eustacio Rivera 54, la sede La María 8 estudiantes y la sede principal 965 estudiantes. La institución educativa Santa Coloma, en su sede de primaria Damaso Zapata, tiene 173 estudiantes y la sede de bachillerato 273. La institución educativa Juan María Céspedes, en su centro docente John Fitzgerald Kennedy, tiene 295 estudiantes focalizados. La institución educativa Juan María Céspedes, 305. La sede Monseñor Miguel Ángel Zúñiga, 393. La sede Jorge Eliezer Gaitán, 361. Sede La Graciela, 296. Y la sede Fray Martín de Porres, 165. La institución educativa Julia Restrepo, en su sede María Luisa Román, tiene 221 estudiantes. La sede Santa Clara, 515. La sede Julio Pedrosa, en Campo Alegre, 34. La sede Antonia Santos, 420. La principal tiene 160 estudiantes. La sede, la institución educativa Julio César Zuluaga, en su sede Simón Bolívar, 116, la Juan José Sánchez Cabal, 12, la sede Camilo Torres, 27, la sede Francisco María Lozano, 26 y la sede principal, 195. En la institución educativa La Marina, la sede Santa Ana tiene 10 estudiantes, la sede Santo Tomás de Aquino, 13, la sede Gabriela Mistral, 11, la sede Guillermo Martínez Núñez, 112. La sede José Antonio Páez, 130. La sede Antonio Nariño, 24. La sede Francisco de Paula Santander, 7. La sede Jorge Tadeo Lozano, 2. La sede María Auxiliadora, 27. La sede Luis Ignacio Libreros, 9. La sede Pablo VI, 7. La sede Sagrado Corazón de Jesús, 6. La sede principal de la Concentración de Desarrollo Rural, 324. En la institución educativa La Moralia, en la sede San Agustín, tenemos focalizados 9 estudiantes, la sede José Celestino Mutis, 22, la sede Guillermo Valencia, 9, la sede de Pedro Pablo de la Cruz, 12, la sede Antonio Ricaurte, 7, la sede Juan María Céspedes, 14, la sede María Concepción Palacio, 7, y su sede principal, Atanasio Girardot, tiene 193 estudiantes. La institución educativa María Antonia Ruiz, en su escuela de formación deportiva Osmiro Colonia, tiene focalizados 92 estudiantes, la sede Jesús Maestro, 166, la sede El Jazmín, 128, la sede Atanasio Girardot, 134, la sede María Antonia Ruiz principal, 363.
la institución educativa moderna de Tuluá, en su Instituto Campestre Santa Cecilia, tiene 411 estudiantes focalizados, el Jardín Infantil Gabriela Mistral, 79, la sede Antonio José de Sucre, 225, la sede María Goretti, 328, la sede Marino Dávalo Grisales, 302, la sede principal, 926 estudiantes. La sede de la institución educativa Monte El Oro tiene en su sede María Paz, 12 estudiantes, en la sede Nuestra Señora de Fátima, 10, en la sede San Vicente de Paúl, que es la principal, 113, y en la sede Simón Rodríguez tiene 10 estudiantes. La institución educativa técnica de Occidente alberga 1,045 estudiantes focalizados. La institución educativa San Juan de Barragán, en su sede San Francisco, ubicada en Santa Lucía, tiene 87 estudiantes focalizados. La sede Presbítero Lázaro Salas de La Chorrera tiene 9. La unidad docente San Juan de Barragán en su bachillerato tiene 170. La sede Bellavista tiene 7. Perdón, esta es de San Rafael, la Bellavista. Luis Carlos Galán de San Rafael tiene 11. La sede Hilberto Herrera tiene 11. La sede José María Córdoba tiene 69. Custodio García Rovira tiene 6. San Cristóbal tiene 7. Amalia López tiene 36. San Pedro tiene focalizados 9. La sede Pedro Pablo Prías, 287. Juan José Rondón, 17. La sede León de Grave, 7. La sede Divino Niño, 11. La sede Julio Caicedo Palao, 10. La sede San Isidro, 6. La sede de la Institución Educativa Técnica Industrial Carlos Sarmiento Lora, en la sede de la Santa Cruz, tiene 156 estudiantes focalizados. En la sede San Cayetano, 86. Y en su bachillerato, en su sede principal, 301 estudiantes, para un total de 16,776 estudiantes atendidos en el programa Alimentación Escolar, con corte al 31 de agosto del presente año. Porque es importante que nosotros tengamos el equipo de apoyo y de supervisión dentro del programa Alimentación Escolar. Y el contrato tiene una supervisión, el operador tiene sus supervisores, el municipio de Tuluá tiene sus supervisores al contrato, pero tenemos que cubrir las 107 sedes que tiene el municipio de Tuluá en sus 18 instituciones educativas. Sería muy fácil cubrir si tuviésemos solamente una zona urbana, pero tenemos unas zonas rurales que incluso hay sedes donde es difícil el acceso, donde nos podemos demorar 2, 3, 4 horas para llegar a una sede educativa, donde en algunas no se puede llegar ni siquiera en la moto. Entonces, nos vemos en la necesidad de tener un equipo de apoyo que preste ese servicio de supervisión técnica y administrativa desde la supervisión del contrato. Esto nos permite en un momento dado tener el mismo día y en tiempo real información de qué está sucediendo en cada una de las sedes que se visitan diariamente. Lógicamente no vamos a tener visita todos los días a una misma sede, porque como les digo, cada supervisor debe cubrir entre 24 o 25 sedes para poder llegar a cubrir las 107 sedes que tenemos en el municipio. Con esta supervisión, nosotros hacemos un informe diario y un reporte semanal al operador, en el cual se le están haciendo las exigencias al cumplimiento en caso tal que se encuentre alguna anomalía o sea, encuentre un hallazgo en la prestación del servicio porque no llegó la remesa completa, porque de pronto las verduras o las frutas no están en su
estado óptimo de maduración, porque hubo necesidad de hacer un cambio en el menú cuando tenemos de pronto las solicitudes sindicales de no prestación de servicio escolar, entonces nos toca suspender también el programa y el menú que corresponde a ese día nos toca mirar cómo lo vamos a utilizar para no perderlo. Entonces tenemos que revisar a qué día lo podemos trasladar cumpliendo con la normatividad y las condiciones nutricionales del programa. Por decir algo, si el día de hoy no prestásemos servicio, entonces el menú de hoy se relaciona con el menú de la semana siguiente. ¿Cuál menú es el que tiene las condiciones nutricionales más similares al menú de hoy? Y se le informa al operador para que el menú de hoy se traslade al día que tocaba ese menú. Por ejemplo, ayer no hubo agua en Nariño, entonces nos llegó la información casi a las 5 de la tarde de antier. Como es una cuestión de último momento, un imprevisto, entonces con el operador ya cuadramos que el menú del día de ayer en las dos sedes de la Jovita Santa Coloma se trasladan al menú número 13 de la próxima semana, que concuerda en la parte nutricional con el menú que correspondía para ese día. Entonces, no hay pérdida para el operador, no hay pérdida para el municipio, porque no vamos a pagar un menú que no se sirvió, sino que simplemente lo trasladamos para el otro día en el cual sí lo podemos prestar completamente. Todo esto, a pesar de que las circunstancias son difíciles, que nunca vamos a poder tener un 100% en el cubrimiento y en el total de un contrato, porque siempre vamos a encontrar inconvenientes, entonces nos permite sí hacer las mejoras necesarias en el proceso del contrato. Hasta aquí mi intervención. ¿Alguna pregunta? Honorables concejales, abro el debate para sus preguntas e inquietudes. Tiene el uso de la palabra la concejal ponente, honorable concejal Zulay Córdoba. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, para mi compañero de mesa directiva, el honorable concejal Ilesida Ávila Ávila, para mis compañeros, los honorables concejales, saludo al doctor Eiber Rivera y a todo el equipo humano del Consejo Municipal. Saludo a los señores periodistas que nos acompañan en el día de hoy. Saludo de bienvenida a la señora secretaria de Educación, la doctora Lady Tatiana, a los funcionarios que nos acompañan y, por supuesto, un saludo de bienvenida al ingeniero Alejandro Yepes. Agradecerle por su intervención en el día de hoy. Saludo para la comunidad y los periodistas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, como lo manifesté, agradecerle, ingeniero, por su intervención, por su explicación en el día de hoy frente a la supervisión técnica y administrativa que se hace desde la Secretaría de Educación para garantizar el óptimo funcionamiento y la eficiente ejecución del contrato del programa de alimentación escolar. Una duda que precisamente en el día de ayer mi compañero, el honorable concejal José Manuel Rodríguez Coloche, nos manifestó y que en el día de hoy pues vemos cómo a través de funcionarios contratistas de la Secretaría se hace este seguimiento al programa y sobre todo al operador del programa. Decirle, ingeniero, que
sé del compromiso que tienen los funcionarios y contratistas de velar porque efectivamente la calidad de los productos, de los alimentos y la oportunidad de los mismos lleguen a cada una de nuestras instituciones y en especial, como usted lo decía, garantizar este derecho de los niños, niñas y adolescentes. En anteriores intervenciones en el Consejo Municipal, ingeniero, algunos presidentes de Junta de Acción Comunal manifestaron las inquietudes frente a la supervisión que se realizaba este programa de alimentación escolar. Yo quisiera preguntarle, o quiero preguntarle, ingeniero, ¿cómo ha sido la articulación con las juntas de acción comunal, sobre todo en la zona rural, que considero ellos son importantes también para la veeduría de que el programa se ejecute bien en todas nuestras veredas y corregimientos? Solamente tendría esa duda frente a la zona rural, porque sé que en la zona urbana, afortunadamente, los rectores, los profesores y algunos padres de familia hacen veeduría también al programa de alimentación escolar, pero sí me gustaría saber en la zona rural qué participación tienen las juntas de acción comunal frente a la veeduría. Muchas gracias y gracias nuevamente, ingeniero, por su intervención en el día de hoy. No habiendo más intervención por parte de los honorables concejales, le doy de nuevo el uso de la palabra, ingeniero Alejandro. Bueno, no solamente en la zona rural, sino en la zona urbana, nosotros tenemos la conformación de los comités de alimentación escolar institucionales, donde integra el rector con voz pero sin voto, la manipuladora del programa de alimentación escolar, si es representante o madre de familia de un niño que está en la institución educativa, integra el comité con voz y con voto. Si la manipuladora no tiene hijos en la institución o no es representante acudiente de un niño en la institución, solamente va con voz. Hay la representación de tres padres de familia por la sede principal de la institución educativa, un representante de los padres de familia por las sedes que contengan menos de 100 estudiantes, un representante de los padres de familia por las sedes que tengan más de 100 estudiantes, un docente de la sede principal y un docente por las sedes. Existe el contralor estudiantil, el personero estudiantil y dos estudiantes que sean beneficiarios del programa de alimentación escolar que estén cursando entre los grados sexto a décimo. Este equipo de personas que conforman el Comité de Alimentación Escolar tienen bajo sus funciones hacer no solamente una veeduría, sino tomar decisiones con respecto a cómo se maneja el comité, el programa de alimentación escolar dentro de la institución educativa, por decir algo. Si quedan alimentos preparados, el comité de alimentación escolar tiene la potestad de decidir si hay estudiantes que no son focalizados, se les puede dar ese alimento a ellos o si los estudiantes van a repetir porque no hay más estudiantes para ser focalizados, como en el caso de la jornada única. Si hay una persona que retira los residuos de los alimentos, debe estar autorizado por el Comité de Alimentación Escolar. Esa persona debe entregar su nombre completo, su documento de identidad, su número telefónico, su lugar de residencia, para poder tener un control también en un momento dado sobre esa persona. Con respecto a la parte comunitaria, no solamente las juntas de acción comunal, cualquier persona es veedora del programa, cualquier estudiante, cualquier padre de familia, cualquier ciudadano del común puede hacer una veeduría en la institución educativa de su sector
o de su conglomerado. Como Junta de Acción Comunal, como tal, ninguna se ha inscrito a hacer veedurías, a pesar de que se hacen los llamados para que se hagan las conformaciones de las veedurías ciudadanas, pero nosotros sí recepcionamos todas las solicitudes de quejas o reclamos o inquietudes que tenga la comunidad en general. De hecho, el día de ayer lo hice visita sin avisar a la institución educativa Julio César Zuluaga en Tres Esquinas, porque los estudiantes me enviaron unas fotografías y sobre el menú que habían recibido el día lunes. Entonces, ayer al mediodía, hacia las 12 del día, estuve en las sedes educativas conversando con la señora rectora, con las dos docentes veedoras, con las cuatro manipuladoras que tiene la sede, para mirar cuál había sido el problema, porque no habían servido el menú que les correspondía, y hacer las aclaraciones respectivas a la solicitud que habían hecho los estudiantes. Bueno, ingeniero, agradecerle nuevamente por su socialización, su explicación, y decirle que siempre será bienvenido acá a la corporación. No habiendo más intervención por parte de los honorables concejales y agotado el orden del día, levanto la sesión y convoco para mañana 3 de la tarde. Mañana 3 de la tarde, que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias a todos por su tiempo y desde la Secretaría de Educación estamos prestos a recibir cualquier inquietud o solicitud. Recordarles que estamos en el proceso de inscripciones y traslados para estudiantes nuevos o que vengan de otros municipios o departamentos y prestos a cualquier solicitud que tengamos de parte de ustedes o de la comunidad. Muchas gracias a todos.